Esto es Centro TV Oaxaca. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo en el área de entrevista. Pasamos directamente a la sección de entrevista. Esta tarde tenemos aquí en el estudio de MVM Televisión de Centro TV Oaxaca al licenciado Benjamín Fernando Hernández Ramírez. Él es el titular de la Comisión Estatal del Agua en el estado. Mayra, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a usted por aceptar la invitación. Hay muchos temas. Esta temperatura última nos evoca, nos lleva directamente a las instancias que tienen que ver con el tema de la administración del agua. Primero que nada, coméntenos la misión y la visión de la Comisión Estatal del Agua para que la población tenga un sentido más claro de cuál es su papel dentro del gobierno del estado. La misión de la Comisión Estatal del Agua es llevar infraestructura a municipios que no tienen infraestructura para poder dotar de agua a las localidades o colonias que tienen la carencia de este vital líquido. Como sabemos, el agua es un servicio básico, una necesidad primordial. Podemos no tener muchas cosas, pero sin agua no puede vida. Haber vida, exactamente. Entonces, la misión de nosotros es hacer llegar agua a donde no hay. Director, el diagnóstico que ustedes tienen actualmente, ¿hay todavía comunidades a estas alturas en pleno siglo XXI en Oaxaca que todavía no tienen agua, servicio de agua potable? Sí, déjame comentarte que según el INEGI hay una cobertura de 73% de agua en Oaxaca. Somos el estado con más reserva de agua. Entonces la misión que tenemos es titánica, pero estamos trabajando para empezar y al menos y no tener la cobertura al 100%, sí avanzarlo de una manera con un porcentaje razonable para disminuir este porcentaje que no tiene agua. De todas las entidades somos la última, la que tiene el mayor número de municipios que todavía no tienen la cobertura. ¿Cómo le hacen ahí para llegarse del servicio? ¿Todavía siguen fluyendo agua en los ríos, en los caudales? Pues mira, es muy triste porque hay gente que de plano no lo tiene, hay gente que tiene que caminar kilómetros para llenar sus cubetas en los ríos y poder llevar unas cuantas cubetas de agua a su casa. Es lamentable. Nosotros lo que vamos a hacer es empezar a hacer redes de agua potable para llevar, que vamos a hacer tanques elevados, vamos a hacer pozos. Ahorita con este tema de la sequía priorizamos el tema de hacer pozos, porque si no hay fuentes de agua, no nos sirve de nada hacer distribución de agua, redes o tanques. Lo que intentamos primero es conseguir fuentes de agua, ya sea con pozos, manantiales, ríos, para poder llevar agua a la gente. Y nuestra orografía, director, es totalmente complicado en los cerros, en zonas totalmente empinadas, poder insertar ahí la tubería. Esto encarece el servicio de cierta manera. Definitivamente, para eso usamos mucho los tanques elevados. Una de las magias del agua es que la gravedad nos ayuda mucho. Entonces, lo que hacemos es hacer tanques elevados para después que el agua baje solita por gravedad y poder que la distribución sea menos costosa y pueda llegar mejor a las casas. En cuestión de agua potable, si hablamos de saneamiento, será la cuestión peor, porque si el servicio básico, que es el agua para el uso cotidiano, no lo hay, ahora estos servicios de saneamiento, hablamos de plantas, de tratamiento, de sistemas que sanean una vez que se han usado las aguas, ¿en qué niveles estamos? Mira, en saneamiento, como bien comentas tú, la situación es más crítica. Incluso te puedo decir que el 90% de las plantas que hay en el estado no funcionan. ¿90? ¿De cuántas? Mira, son 140 plantas y 125 no funcionan. Es una situación muy alarmante, así lo recibimos nosotros. Ahorita estamos haciendo una estrategia común conjunto con los municipios. Cuando llegan los presidentes a preguntarme o a pedirme que los apoye con plantas, siempre les digo, hay que hacer una estrategia integral. Primero veamos también la capacidad del municipio, la capacidad financiera, para ver si pueden soportar una planta o no. Y si no, ir ajustando, ir viendo procesos que los municipios sí puedan financiar para poder mantener las plantas vivas y no tener estos elefantes blancos que nos dejaron los años anteriores. Sí, claro, la idea es que el propio ayuntamiento solvente el gasto, el funcionamiento de su sistema, si no, de todas maneras va a quedar inutilizada. Pareciera que en anteriores administraciones se vio esto como un negocio, se construía la infraestructura, pero sin concientizarse respecto al funcionamiento, a la gradual funcionalidad del mismo sistema, ¿no? Es correcto, como te comento, llegan los presidentes y dicen, oye, hazme una planta, tengo un problema de saneamiento grande. Cuando empezamos a ver aterrizar lo técnico y lo financiero, es cuando los presidentes me dicen, oye, no me habían explicado este tema, yo pensé que era más... Me daban la planta y ya le digo, no, es que la planta es responsabilidad de los municipios, el costo operativo, el costo energético, todo depende del municipio. El hacerlo, lo único que hace es hacer la infraestructura. Yo te hago la planta y ya después el municipio es el que la opera. Ya con esta estrategia integral asesoramos a los presidentes para, como te comento, buscar la mejor opción. Es un saco a la medida. Cada planta, no hay estereotipos de plantas. Cada planta es un saco a la medida, dependiendo de las necesidades de población, orográficas, como bien comentas tú, de volumen de producción de aguas residuales, ya sobre eso vamos haciendo este traje a la medida. ¿Cómo cuánto cuesta la construcción de una planta de tratamiento y más aún su operatividad, su gradual mantenimiento? Mira, depende de la capacidad de plantas, desde 5 litros por segundo hasta de 70, 100 litros por segundo.
Ya más, ya solo la capital tiene, solo la capital de Tuxtepec tiene plantas más grandes. Tuxtepec de 200 litros por segundo y la capital de 600 litros por segundo. Y el costo depende del proceso. Pueden ir desde 5 millones hasta 60 millones, dependiendo del ¿Cuál proceso. ¿Cuál sería una planta funcional que a estas alturas el gobierno la pueda poner como ejemplo e incluso de su rentabilidad, de su manutención? ¿Hay? Mira, no, desgraciadamente no. Nosotros estamos el gobernador es mucho de dos, tiene dos ejes. Uno, la sustentabilidad, que sean procesos amigables con el medio ambiente. Y dos, que sean financieramente viables. Ahorita estamos buscando procesos de pantanos, por ejemplo, que no son tan costosos. Y estamos afinando la parte técnica para que la producción, de que el agua tratada cumpla con la NOM que establece la calidad del agua. Y sobre todo nos estamos metiendo también al tema de los paneles solares. Estamos viendo ahorita ya los nuevos procesos. Aprovechar la energía. Exactamente, o sea, muchos del costo de la planta es el costo energético. Entonces estamos viendo que las nuevas plantas que saquemos usen paneles solares para ahí reducir el costo operativo y sobre todo el energético. ¿Cuál es la estrategia? ¿En qué centra usted su administración? Digo, el gobierno del estado está arribando hacia su sexto mes, su primer semestre de gobierno. ¿Cuál sería si en este momento le llama el gobernador y le dice, dame resultados de tus 6 meses? ¿Cuál es el avance? Mira, ahorita la verdad es que nos dejaron la comisión con los brazos atados. Y hubo un recorte muy fuerte. Te puedo comentar que el año pasado hubo 480 millones de recurso federal para hacer obras. Este año me han dado 79 millones. Entonces, obviamente, no alcanzaba para nada. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? Hacer las bases. Y fue empezar a tocar puertas para conseguir más recursos. ¿Qué vamos a hacer? Conseguimos un apoyo para la sequía que tenemos ahorita de 350 millones para... ¿Para toda la entidad? Para toda la entidad, sí. No solo para el Istmo. Básicamente, son las dos regiones más afectadas, que es el Istmo y Valles Centrales, este préstamo. Y paralelamente, estamos gestionando el crédito con el Banco Mundial, un crédito del Banco Mundial que va... ayudarnos a mejorar la infraestructura en 18 centros urbanos que están en todas las regiones del estado. Entonces, si tú me preguntas qué era lo primero que hacer, era primero conseguir recursos, porque sin recursos, desgraciadamente, no podemos hacer nada. Ya hay algo. Ya tenemos estas dos cosas aterrizadas, lo de la sequía ya, nada más estamos esperando que Hacienda nos mande los recursos a través de Conagua y del préstamo del Banco Mundial prácticamente ya cumplimos con todas las... lo que nos establece Banco Mundial. Nada más estamos ¿Cuánto esperando. Sería el aporte del Banco Mundial? Son 55 millones de dólares al tipo de cambio de 2014, aproximadamente casi 1,000 millones de pesos. ¿Para solamente el Estado? Uh-huh. Eso sí. Suena bastante bien. ¿Cuál va a ser el mecanismo de cómo lo van a aterrizar, cómo lo van a convertir en solventación, si se le puede decir de alguna manera, en respuesta a las necesidades inmediatas? Va a ser obra en general, van a ser tengo que hacer mucha rehabilitación. ¿Por qué? Porque las administraciones pasadas no se metía el tema de la rehabilitación de las redes de agua ni nada de la infraestructura hidráulica. En mis giras que he realizado por varios municipios, siempre los presidentes municipales me comentan, ¿sabes qué? Tengo redes de agua con muchas fugas, la mitad de las poblaciones, toda el agua, la mitad del volumen de agua se pierde en las fugas. Entonces, tenemos que meternos mucho en la rehabilitación de las redes, tenemos que meternos en la rehabilitación de los tanques de almacenamiento, porque los tanques nos ayudan, como te comentaba, a la distribución. Tengo muchos tanques fisurados que no sirven, entonces ya no se pueden usar esos tanques y no nos ayudan a la distribución de agua. Tenemos que meter macromedición y micromedición, saber más o menos cuánto volumen de agua estamos usando, cuánto volumen de agua hace falta en las colonias que no lo tienen, para poder eso sobre todo hacer una estrategia integral y saber cuánto tenemos que mandar a cada localidad. Y hacia la región del Istmo, por ejemplo, que serían acciones inmediatas, porque están viviendo en este momento esa gravedad de la sequía, ahí cómo llegará el recurso. Ahí en el Istmo lo vamos a usar, como te comentaba, a través del recurso extraordinario que nos va a dar Hacienda para la sequía. Lo que vamos a hacer principalmente son pozos, porque ahorita con esta sequía lo que hace falta es agua. Entonces, la estrategia que hicimos con Conagua es, vamos a buscar fuentes de agua y las más inmediatas son los pozos. ¿Qué están ahorita en estudios, revisando? Te puedo decir que ya los estudios técnicos ya los terminamos nosotros, ya los tiene Conagua y ya los aprobó. Ahorita nada más estamos esperando que Hacienda nos mande el dinero a Conagua para que Conagua a su vez lo mande al Estado. ¿En qué mes, en qué días? Yo creo que este mes. Ya este mes debemos estar empezando a perforar los nuevos pozos. Sí, porque la respuesta tiene que ser expedita, inmediata, exactamente. ¿No? Muy bien. Ahora, director, pues una pregunta que hemos hecho a otros miembros del gabinete que han llegado aquí a Centro TV Oaxaca. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la experiencia que le respalda para estar al frente de la Comisión Estatal del Agua? Como lo hemos comentado en otras ocasiones, se advierte una persona bastante joven. Queremos saber el currículum que lo respalda al frente de la Comisión Estatal del Agua. Muchas gracias. Mira, yo vengo de estar con el gobernador Alejandro Murat en el Infonavit.
era su asesor, su particular adjunto, veíamos temas muy técnicos en materia de vivienda. Anteriormente había estado como asesor también en la Cámara de Diputados, en el grupo parlamentario del PRI, y ahorita pues con la encomienda que me dio el gobernador, pues también metiéndonos en los temas de la Comisión Estatal del Agua, infraestructura hidráulica, cuencas, ríos, y de manera una planeación integral. Pero ya traía conocimiento, vamos, del tema hidráulico. Sí, ya desde transición, el gobernador me pidió que me empezara a meter a los temas hidráulicos. Obviamente, ya lo perfilaba ya para ese lado. Perfilamos para allá y también tengo un equipo técnico que me respalda. Ya para cerrar este bloque de entrevista, a las personas que están viviendo en este momento, tanto en Capital como en Istmo, donde dice Valles Centrales e Istmo, son las regiones más afectadas por la sequía. ¿Cuál es la respuesta que les da? Ahorita se quejan mucho del estiaje, de la falta. Esto tiene que ver con Zapao directamente, ¿no? En la Capital Sur de Zapao. Pero ¿qué pasa con la periferia, donde estos municipios que ya competen a Comisión Estatal del Agua? ¿Cuál es ahí la indicación que le dan a sus administradores? Porque tienen administradores de sistemas de agua potable, ¿no? Mira, todas mis administraciones que están en el Istmo de Tehuantepec o en la costa. En Valles Centrales no tengo sistema, órganos operadores. Yo lo que le puedo decir a la gente es que... ¿Solamente dónde, perdón? En el Istmo y en la costa. ¿Solo son esas dos regiones? Uh-huh. ¿En todo el estado? En todo el estado, nada más. Y bien, solo tengo 14 organismos. O sea, bien, prácticamente los sistemas de agua son municipales. Obviamente, con todas las presiones que me han ido a ver, y también nos hemos incentivado a la gente, aquí es ir de la mano con ellos y con ustedes. O sea, si llega un presidente municipal, obviamente le damos toda la asesoría que requiere. Cuando están haciendo los proyectos técnicos para hacer sus obras, la planeación la hacemos en conjunto con ellos. Te puedo decir incluso que en los centros urbanos donde vamos a aplicar el crédito del Banco Mundial, nosotros tenemos que decir al Banco Mundial qué obras vamos a hacer y qué impactos esperamos que tenga. Y con eso voy muy de la mano con los presidentes. Como les digo a los presidentes, ustedes tienen el pulso de la necesidad y nosotros tenemos el conocimiento técnico. Entonces hay que juntarlo para poder hacer una estrategia que cubra todos los frentes y tenga un impacto y que la gente realmente vea que estamos trabajando por ellos y estamos ayudándolos a que llegue el agua a su casa. La idea es que cuando abran la llave, vean un agua con buena presión y con buena calidad. Así es. Llegamos al final del bloque, director. Teléfonos, dirección para asesorías. Si algunas autoridades municipales nos están viendo al interior del estado justamente, acercarse a dónde, cuál es la ventanilla directa. Sería, los teléfonos son 51-6900 y la extensión es 22-254. Ahí están. ¿Directamente con usted o es un área específica? Es la área de atención ciudadana. El área de la extensión de la dirección es 22516. 22516. Director Benjamín Fernando Hernández Ramírez, director general de la Comisión Estatal del Agua, un gusto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta aquí la entrevista. Le invitamos a permanecer en esta frecuencia 071 de Easy. Ya nos vamos, pero le recomendamos que esté muy pendiente de nuestra programación. Buenas noches.